folclóricos com eletrônico, a tradicional cumbia com punk e rock. No Metrópolis de hoje, sons latinos. Yo vengo de una familia en donde siempre había música, un pueblo donde siempre había música. Timbiquí es un pueblo musical. El pueblo donde yo nací, se respira música siempre por todos lados. Entonces, con el tema de las músicas tradicionales hay que no solamente difundirlas y trabajar en función de su fortalecimiento, sino que hay que transmitirlas. Y se quieren saludar, y se quieren saludar por el ojo de una aguja, por el ojo de una aguja, se mandan a saludar. Bueno, está mi proyecto, que es Canalón de Timbiquí, un grupo de música tradicional del Pacífico Sur colombiano, de marimba, cantos tradicionales, con el cual buscamos preservar las músicas tradicionales del Pacífico y poder visibilizar nuestra región y todos los elementos de su memoria. Uno le llaman mole, otro le llaman plata, hay quienes se dicen momio y es la misma pendejada. Sirve para comprar, es una necesidad, la quieren catalogar el rey de la humanidad. Creo que, digamos, el canto está muy enfocado en ese canto pacífico, en ese canto de territorio, en ese canto de cadencia, ¿sí?, que cuenta, digamos, como esa influencia ancestral que hay en mí, que hay en mi música, pero también exploro diferentes sonidos de acuerdo a esos recorridos y a esos juntes que he hecho a lo largo de mi carrera, de todas las personas que han estado vinculadas allí. La felicidad. Maestro es ser guardiana de tradición y asumir esa responsabilidad grande, ardua y hermosa también de transmitir, conservar, difundir y salvaguardar todas las manifestaciones culturales, ancestrales y toda la riqueza de nuestros pueblos. Mucho, 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 mucho. Comenzamos Cumbia Queers en el año 2007, hace muchos años, en Buenos Aires. Tres de nosotras, Inés, Pilar y yo, veníamos tocando punk rock en una banda, She Devils, y la conocimos a Juana, la cantante, Juana Chang. Y como que todas nos gustamos entre nosotras lo que hacíamos, y nos juntamos a formar una banda que no sabíamos lo que íbamos a hacer. Lo que sí nos gustaba es la energía que producíamos juntas. Como que fue un flechazo así mutuo. Nosotras eso, nos conocimos tocando rock y pasándola bien. Y en un momento surgió la idea de la cumbia, que para nosotras es, digo, en Argentina muchas veces fue vista como un ritmo menor, muy discriminado porque era un ritmo fácil de tocar. Y nosotras en la cumbia, experimentando desde nuestro lado, descubrimos un ritmo como muy profundo y muy abrazador. El primer intento como de las letras, cuando surgió la idea de hacer el grupo, fue hacer canciones de chicas para chicas, y tenía mucho que ver también con la forma en la que a nosotras nos gustaría que nos hablen. Digamos, que tiene que más que ver con un poco más de poesía que con decir qué lindo culo que tenés, o digo, como con otro acercamiento, si se quiere, un poco más juguetón o más
sí, no sé si poético, pero digo como otra manera un poco más encantadora, pero tenía que ver eso también. Ella hace que suceda, me dice que me retroceda, nunca viene solo de lo que se le queda. Mira, la banda para mí, creo que para nosotras, no solamente es la música, sino que es como un proyecto de vida conjunta, colectiva. Es como una práctica colectiva de cómo nos gusta que fueran otras prácticas sociales. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Nas nossas redes sociais temos mais conteúdos. Até amanhã. Tchau. Gostou? Então não vá embora porque tem muito mais vídeos no nosso canal. Clica no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo. E deixa um joinha pra gente também. Tchau.